corta distancia la Rufa, violenta su vía de Bass por fuera, pasa el segundo, pasa en la delantera y gana Bass a la Rufa. En el tercero lugar queda Golden Magic, cuarto. Es todo, mi vida. No me imagino una vida sin los caballos. Empecé a montar caballos de equitación, unos 3-4 años, y me aburrí un poco, y un día una amiga dijo, vamos a la cancha de carrera, empieza la temporada. Y de ahí no salió más. Yo creo que fue la primera yegua que ganó conmigo, una yegua medio loca que se llama Fafrey. Más yo gané mi primera carrera con ella, era muy especial. No, tenía una yegua de 2 años ya, buena, que gana alta carrera grande, el criterio, otra carrera grande, 2 añeros. Claro, aquí con Split to Ra, también un caballo muy especial. Y gané, tenía un propio caballo allá que ganó con él también, también es cosas especiales. Agorrió el Darby una vez. No llegué nada, pero tampoco llegó último, era el menos jugado. Ganaste un clásico récord, de hecho. Sí, ya, pero me quitaron el récord ya. Pero tenía hasta años, sí. Es mi vida. Ya 20 años de choqueta. Y no me imagino que sea otra cosa. La mejor alegría cuando resulte todo, cuando ganáis. Lo peor es cuando se fracturan los caballos, cuando pasa algo con los caballos. Sí. Al final los amigos de uno, po. A ganar el Darby, de todos los jinetes, del sueño de todos. Afuera corren más distancia, más tranquilo, aquí más, con todo nomás, 1000 metros. Y ya se acabó. Allá afuera más táctico, más lento, más largo. Sí, pero igual yo contra el último año está mejorando, sí. Y al principio contra era peor. Igual los jinetes cuidan más de los demás ahora, contra yo. Venía con problemas, gritaba igual, te cuidan así. Son los mejores amigos que hay. Tú los muestras con cariño, ellos te lo vuelven. Aquí tienes que pelear con los hombres, porque es muy machista aquí, muy pocos chances. Y la monta que te da uno no son los caballos mejores. Tiene muchos bajones, muchas veces uno dice, ya, me voy a buscar otro trabajo. Pero por la muerte del caballo, uno sigue. Que nos apoya más las mujeres, porque igual yo creo con los años igual va a llegar más mujeres. Bo. Ahí yo creo que a las mujeres cuesta menos el peso, somos más livianas en los huesos, todo. Cuesta menos el peso, tenemos más paciencia con los caballos medio locos. Nosotros no los pescan firme, los traen con cariño y muchas veces se entregan los caballos. No me imagino, no sé. ¿Los caballos son la guía? Sí, todo. Son buenos amigos todos. No tengo así enemigos contra. No, pero lo miro a todos los colegas como amigos. Siempre me tengo buena onda para ayudarte, cualquier cosa. Pues sí, pegar un poco menos a los caballos. Aquí los pegan demasiado. Sí, pues claro que uno no pega y dice, ah, lo regalaste porque no lo pegaste. Pero yo contra que cuando tú pegas el primer palo al caballo, que no reacciona porque no hay más. El caballo ya está muerto. Y claro, hay caballos que solo corren cuando lo sacáis la chucha. No, a todos los preparadores que están, tienen buena voluntad para ayudarte, te echan una manito. Ay, no hay tanto, pero hay preparadores que les gusta que uno sea trabajadora, igual te da su chance.
yo he probado muchas veces que alguien dice, oh, es bueno para los caballos, trabaja, y uno monta, no, y como uno trabaja gratis, ya, chao nomás, no trabajo más. No, yo creo que voy a seguir, no sé, capataz o cuidando caballos, ¿no? Algo así, porque igual, difícil pensando si fuera la hípica, ¿qué voy a hacer? Me voy a aburrir mucho. Estoy viviendo aquí 4 años, pero antes venía todo verano, desde 2005 por ahí. En mi país está muy malo la hípica, muy pocas carreras, pocos caballos. Uno se acostumbra al ritmo, aquí hay carrera todos los días. Después te aburre cuando hay carrera de lo lejos. No hay tiempo, puros caballos. No, aprende el radio nomás. No, sí, reggaetón. ¿Baila, Catherine? Me gusta comida tailandesa, es bien picante, me gusta la comida picante. ¿Los chilenos son malos por el picante? Sí, muy malo. O sea, comida picante y no pica nada. Los caballos. No mucho. No mucho. No. Empanada de queso. Mira, ya hace más frío, pero aquí se siente más frío. Porque es más crudo aquí, de todos lados hace frío. Hasta las casas están helados. Allá afuera no, hay la casa calentita en el invierno. Que no se baja, que sigo luchando. Al final igual va a resultar. Pero no dejar, si no puedo. Sigue luchando. Un saludo a toda la gente, el Maco Hípica. Y que siga luchando por las mujeres.